Frenos de tipo B. Objetivos: evaluar y ajustar frenos de tipo B. Herramientas necesarias: jaladora de cable, llave Allen 5 mm, destornillador Phillips pequeño. Partes para identificar: brazos de los frenos, columnas de los frenos, tornillo de montaje, zapatas, noodle de freno. Paso 1. Inspecciona tus ruedas. Es importante que tu rueda esté instalada correctamente. Primero asegúrate que tu rueda está montada al fondo de las punteras y que está centrada en el cuadro. Paso 2. Comprueba tus palancas de freno. Los frenos de tipo B necesitan palancas de jalón largo, que es diferente de las palancas usadas en frenos de cantilever. Paso 3. Instala los brazos de los frenos B. Engrasa las columnas de los frenos. Instala los brazos, metiendo el resorte tensor en el hoyo de en medio en el base de las columnas. Aprieta el tornillo de montaje hasta que quede fijo, pero no lo sobreaprietes, ya que puedes dañar la columna. Paso 4. Instala las zapatas. Las zapatas de frenos B tienen arandelas que permiten ajustarlos en cualquier posición deseada. Los zapatos montan con el brazo de freno en medio de los lados planos de las arandelas. Ajusta las zapatas para que toquen el aro parejo y que estén a 1 mm de la orilla superior del aro, pero con el principio de la zapata tocando un poco antes de la trasera. Si la ajustas correctamente, los brazos deben quedar paralelos entre ellos cuando aprietas los frenos. Si tienes un aro más ancho, puedes invertir las arandelas para acercar las zapatas a los brazos. Paso 5. Instala el cable. Instala el nudo, segura el cable apretando el tornillo de anclaje. El cable debe ser ajustado para que las palancas de los frenos avancen más de la mitad de su recorrido cuando uno frena. Paso 6. Centrado de los frenos. Si una zapata toca el aro antes que la otra, o si el freno raspa contra un lado del aro, ajusta el centrado de los frenos. En el lado que está raspando, aprieta el tornillo en la base del brazo. Esto jalará la zapata lejos del aro. Si el tornillo ya está metido hasta el fondo, afloja el tornillo del otro lado. Si aún así no logras centrar los frenos, quita y monta nuevamente los brazos. Esta vez pon el resorte tensor en un hoyo diferente. El hoyo de arriba aumenta la tensión y hace que las zapatas estén más lejos del aro. El hoyo de abajo tiene menos tensión y hace que las zapatas estén cerca del aro.